completamente abarrotado de gente. ¿Tenemos ganas de fiesta, sí o sí? ¡Sí! Mira que tengo por aquí yo hoy un invitado que quiere enterarse bien. ¿Tenemos ganas de fiesta, sí o sí? ¡Sí! Bueno, pues vamos a vivir una feria patronal intensa, una feria de en la que no va a faltar de nada. Vamos a comenzar con este acto protocolario que va a ser el pistoletazo de salida de la Feria Patronal de San Bartolomé de este año 2004. E inmediatamente después tendremos una maravillosa velada de flamenco que ya está preparada ahí en ese marco incomparable de la terraza del Museo Vázquez Díaz. Bueno, yo nada más, porque sé que estáis esperando lo que estáis esperando. Pero ahora le quiero dar paso al señor alcalde Don Manuel Muñoz, que os va a dirigir unas palabras y que además os trae una sorpresa. ¡Un aplauso! ¡Gracias! Buenas noches. Yo muy breve, porque estoy seguro de que hoy queréis escuchar al que empieza a hacer historia en la fiesta de San Bartolo, nuestro patrón. Hoy es el primer pregón de feria. Y tenemos la suerte, Dicen que después de los momentos de pena y de desolación, vienen los momentos de alegría. Hemos pasado por unos momentos duros, semanas atrás, con el terrible incendio que hemos sufrido toda la comarca, pero hoy para nosotros es un gran día. Es un día en el que empezamos nuestra querida fiesta patronal. Hoy tenemos la suerte, y así lo quiero hacer contar públicamente, de contar con una persona que de todos es conocido, Jorge Caraval, de Los Morancos. Él ha tenido la gentileza de venir hoy aquí a Nerva a dar el primer pregón de feria de nuestro querido patrón, San Bartolo. Yo lo que sí deseo es que disfrutéis de este pregón, darle la bienvenida a aquellas personas que un día tuvieron que emigrar y que hoy vienen a su pueblo para pasar estos días con nosotros, que disfrutemos de la feria, que la hemos pensado para vosotros, que queremos que todos disfrutemos, que nos pasemos en paz y armonía. Y yo sin más, vamos a proceder al encendido del alumbrado y os dejo con Jorge, ¿de acuerdo? Quiero saludar al señor alcalde, que ha tenido la deferencia de que yo esté aquí también, a su señora, a su hija, a esta bandera tan bonita, a la más bonita de todas. Espera. Visto lo cómoda que es nuestra bandera. Esta es la nuestra, la del país. Pero esta es la de nuestra tierra, que por encima de todo somos andaluces. Eso es lo que hay que tener claro. Por encima de todo. Yo sé que no se ve, pero ¿qué le vamos a hacer? Un momento. Coge la gacheto cabeza. Yo no puedo hacer otra cosa, escucharme a lo que viene. Bueno, voy a dejar de enrollarme. Y como diría mi amiga Antonia, todo el mundo la conoce, ¡qué alegría de estar en Nerva! De verdad, mi Paco estará en el chiringuito. Y como él dice, como lo llame, dice, Antonia en casa, ¿quién manda? Como le digo que mando yo, me dice, mándame otra vez para abajo. Pero bueno, bien intentado estar aquí con vosotros. Voy a deciros que estoy encantado de estar aquí. De toda la gente que viene de fuera y que viene a disfrutar de vuestras fiestas, sé que hay mucha gente que ha venido de Madrid, gente que ha venido de Francia, que está viviendo en Francia, gente de aquí de Nerva que se ha tenido que emigrar por lo que sea. Gente, voy a saludar a la gente que ha venido de Madrid, a la gente que viene de Sevilla, a la gente que viene de Huelva capital,
a la gente que viene de a la gente que viene de Zaragoza, me han dicho por ahí también, ¿no? ¿No de Zaragoza también? Y catalanes, sé que también hay catalanes, porque como esto es gratis. No me digáis que no, porque los catalanes tienen la lamina negra de tanto pedirme. Yo tengo un amigo que se acuesta con la cuñada para no gastar a la mujer. Así que imagínate si el tío es catalán. Bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a seguir con el pregón, que es lo que tenemos que hacer. Ante todo lo que digo, a la corporación municipal, que sé que hay un montón de gente aquí en la corporación municipal, que son muy buenas personas y los voy a nombrar. A Eva, que es monona y muy agradable. A Fili, que yo tengo una máquina que se llama igual que él. Y a Juan Barba, que se afeita todos los días y no la tiene. Ya saludo a toda la comisión de fiesta, gracias, bueno, a todos los concejales, a todos, por favor, que no me olvide de ninguno que haya nombrado a tres. Gracias, de verdad, a todos ellos, y gracias por estar en estas fiestas de San Bartolo, que es lo que hay que disfrutar, empezar a disfrutar de esta fiesta que es lo suyo. Lo demás no tiene la mayor importancia. Y digo yo una fiesta patronal, porque yo me acuerdo la primera vez que vinimos aquí, vinimos en el año 89, creo que no os acordaréis ninguno, no me acuerdo ni yo. Me han tenido que decir, no, ustedes lo acordaréis porque tenéis buena memoria, yo sí me acuerdo. Sé que vinimos después en el 98, creo, ¿puede ser? No acordáis, ¿para qué decir sí ni mentira? No acordáis de nada, pero bueno, venga, en el 98 estuvimos aquí. La verdad que cada vez que venimos a Nerva nos tratáis divinamente. Y si tengo que decir algo también, que estoy aquí, es porque mi amigo José Antonio, un señor que está dedicado a llamarme diariamente, yo estaría ahora mismo en mi casa porque tengo un poquito de problemas familiares, no voy a decir de qué porque no viene a cuento, pero bueno, estamos saliendo de ello. Yo como podía estar aquí, no tenía hoy gala, digo, me voy a Nerva porque las fiestas de Nerva son de puta madre. Así que yo, allí a la fiesta. ¿Y qué tengo yo que enumerar de aquí, de esta villa? Pues sobre todo esa torre. Se está caído la bola, me parece, 4 o 5 veces. No, 4 no, una, no, me han dicho, ¿no? ¿Una nada más? Ya con una tenemos bastante, ¿eh? Fíjate la bola lo que es, fíjate la bola. ¿Y la cigüeña? ¿Dónde está la cigüeña? La cigüeña me han dicho que como no paga, no la dejan posarse. Es mentira, ¿eh? Que la cigüeña viene aquí muy a gusto. Bueno, quiero deciros, ante todo, que Antonia, que normalmente es la que viene conmigo, y mi hermano, porque me han dicho, dice, ¿por qué viene solo? Digo, porque me habían dicho que venía a Canarias, y Canarias se iba a uno. No, no, es verdad, pero como al final me venía a Nerva, aquí estoy para dar pregón, que es lo que tengo que hacer. ¿Y qué pregón voy a dar yo? Pues me lo voy a leer. Fíjate tú que lo tengo allá aquí. ¡Qué alegría y en qué trance me veo yo de pregonaros la fiesta de San Bartolomé! La amistad, la cordialidad de ese amigo que os he dicho anteriormente, José Antonio, que me ha dado algunos paseos por aquí, pero lo primero que me ha hecho meterme en su casa, pasarle una calumura, te digo, chiquillo, sácame a la calle que me va a dar algo. ¿Me va a meter en tu casa? Dice, no, es que te la quería enseñar. Digo, ya me la enseñará otro día, pero por favor, déjame que yo vea la calle, que disfrute de la gente, de la gente de Nerva. Te pido, por favor. Dice, bueno, pues a la calle. Y como diría antaño, de parte del señor alcalde, se hace saber que tenéis que hacer un alto en el camino, aparcando toda actividad laboral. Vamos a dejar de trabajar. Y los haceres cotidianos para reflexionar y hacer balance de pasado y de proyectos de futuro, que es lo que hay que tener. Se van a celebrar una fiesta en honor a vuestro santo patrón, San Bartolo, a lo grande y por todo lo alto, que me interesa las actuaciones que tenéis. Viene Merche, viene las Alazán, viene, me parece que viene... ¿Quién? ¡Que te cante, Dani! Está por ahí Villoso. No, no creo que... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me habéis dicho que viene? ¿Quién que entiende? Bueno, los que vayan, te van a hacer una fiesta maravillosa. Entonces lo que tenéis que hacer es dejar toda actividad, lo que estoy diciendo, poneros a relajaros, a disfrutar de vuestra fiesta y a decirle a la gente que vengan a disfrutar de aquí, de esta villa maravillosa, que tiene un montón de cosas para disfrutarle, sobre todo que tiene una gente estupenda.
un montón de sitios para disfrutarlo y una fiesta que se salen del mapa, como se suele decir. Y voy a seguir leyendo mi pregón, que es lo que tengo que hacer. Este año es un año muy especial para Nerva y para la hermandad, que celebra además los 50 años como nombramiento de alcalde perpetuo de Nerva, que hay que tenerlo muy claro. Con Onaimi y Reina, que presida, así tenéis que decir que el alcalde quiere que reine en esta fiesta la señora Tolerancia y Doña Libertad, que por eso se conoce a Nerva por la libertad, que lo que dijo Cervantes es la tía más guay del universo, ¿o no? Es lo más grande que hay, la libertad. ¡Qué bonito la libertad! Y qué bonita esta bandera de la Unión Europea, que cada vez tenemos menos euros. Sí, porque antes las pesetas las cogíamos, pero los euros estamos fritos todo el mundo, ¿eh? Además, voy a decir una cosa. A los andaluces nos dicen que los euros no los habíamos utilizado nunca. Nosotros llevamos utilizando los euros toda la vida. Porque de chicos, que le decíamos nosotros a nuestras madres, mamá, dame 20 euros. ¿Ya estaban los euros aquí o no? Entonces, ¿para qué nos dicen que nosotros no sabemos utilizar los euros? Bueno, lo que vengo. La fiesta estará abierta a todos los amigos de este noble histórica Villa de Nerva como prueba de hospitalidad que la tenemos los nervenses, que nos salimos de buena gente que somos. Disfrutad todos, mayores, niños, jóvenes, que sois la nueva generación del futuro y los encargados de llevar las claves del cambio y lo que habéis corregido del rumbo. Bienvenida sea la democracia a esta tierra que es tierra de artistas, la tierra de Morón, Vázquez Díaz, Labrador, del Maestro Roja y de tantos y tantos nuevos artistas que nacerán. Y no quiero despedirme sin deciros que paséis una fiesta de San Bartolomé, que acompañéis cada las actividades que organiza el Ayuntamiento y la Hermandad, que no se me olvide nunca. Disfrutad de las sesiones de Bermud en los casinos y en el Parque de las Actuaciones, que son buenísimas, el completo de los toros y de la alegría. Y como diría Lola Flores, que a mí me pierde, que era amiga mía, su familia lo era, que Dios la tenga la gloria, diría Lola Flores que debía poner la voz a esto. Escuchad como Lola Flores, me voy a despedir. ¡Viva Nerva! ¡Viva Nerva! ¡San Bartolo es mi patrón! ¡Viva la gente de Nerva! ¡Porque de Nerva también quiero ser yo! ¡Muchas gracias y hasta siempre! Espero disfrutar de la fiesta. Si no me tuviera que ir, se iba a tener que echar del pueblo a matar. Así que muchas gracias y hasta cuando queráis vosotros. Muchas gracias. Disfruté de la fiesta. La bandera no la puedo quitar, ¿eh? Nunca, yo no sabía lo que era esto. La Pantoja que tiene que sentir bien. No le van a formar un cachorro. Viene el Ayuntamiento saludando. Toma, alcaldesa. No, no, no. Hasta la corte un poquito. Sí, que me van a dar algo, que no se me están diciendo que quédate allí. Quiero alcanzar los que tengo que hacer. Y es una cosa, 11 años tardó la obra del Ayuntamiento. ¿Qué barcón más chico la han puesto? Que me quieren dar otra cosa y no cabemos.
manda un ramito de rosa. Es muy bonito. Yo como hacer un corte que dura. Entonces, como yo normalmente esto no lo voy a tener, se lo voy a dar a la gente que es la que se merece esto. Muchas gracias, me alegro y me alegro a todos vosotros. Muchísimas gracias.
Thank you.